at you, wrapped up in a smile. My heart skips a beat, my head in the clouds. Every time you say my name aloud, you hold me in close, much closer than most. I'll stay here a while. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les traigo un terreno que está padrísimo. Ya está pavimentado, agua, luz, drenaje. Está muy, muy padre. Está totalmente. Estamos a una cuadra, una cuadrita pequeña de el libramiento de aquí de Cuautla. Vamos a checar esta parte. Es totalmente pavimentado. Te los recomiendo al 100%. El terreno ya está bardado, pero ojo, aquí nada más la parte de enfrente de la barda es de nosotros y la de este costado. Y pues bueno, los vecinos ya nos hicieron favor de bardear atrás y a un costado. Hay que hacer nuestra contrabarda, pero sin problemas. Al menos ya tenemos un terreno que ya está totalmente avanzado en cuestiones de bardas. Este terreno tiene su toma de agua. Ya tenemos nuestra toma de agua y nuestro disparo para el drenaje. Ajá. Hay que subir bardas, tiene árboles frutales. Vamos a checarlo hasta la parte de atrás. Es un terreno que está padrísimo. Muy, muy padre. Está totalmente plano. Tiene árboles frutales. Tiene mango. Tiene míspero. Está excelente. Bueno, sus ficus. Nanche. Y como les comento, ya por lo menos está bardeado el terreno, que son de los vecinos, pero ya podemos aprovecharlo al 100%. Aprovechado al 100%. Este mamposteo es de nosotros para levantar la contrabarda. Está para aprovecharse al 100%, es un terreno padrísimo para desarrollar. 500 mil pesos estamos pidiendo. Se los mostramos a cualquier hora y día de la semana. Totalmente plano. Se encuentra en la colonia Juan Morales. Se los muestro a cualquier hora y día de la semana. Está bellísimo, bellísimo este terreno. Ahí ya tenemos mamposteo en algunas partes. Pero, pues bueno, para levantar la contrabarda. Recomendado al 100%. M Inmobiliaria y Constructora. Corrijo el precio. 550 mil. Les había dicho 550 mil. Podemos negociar el precio. A sus órdenes, como siempre. A cualquier hora y día de la semana. Con gusto se los muestro. Muy, muy padre. En la descripción del video les voy a poner cuántos metros tenemos de frente y cuántos metros tenemos de fondo para que ustedes lo chequen. ¿Les parece? Pues bueno, un saludo, un fuerte abrazo a todos los que se han suscrito a nuestro canal. Denle like a nuestros videos y compártanlos. Saludos y buenas tardes. Ahorita vamos a checar la parte del área poligonal y para que puedan ver la ubicación de la propiedad
Está muy muy padre este terreno. Y ahorita te los describí. Tiene escrituras públicas. Como les comento, el frente es vara de nosotros y el costado del lado derecho también es vara de nosotros. Ya esta propiedad está muy muy padre para poder desarrollar cualquier proyecto. Es un terreno que se puede aprovechar al 100%. Yo se los muestro a cualquier hora y día de la semana. Lo que quiero es de que vean ustedes lo que es el terreno y lo que viene siendo también la ubicación, el libramiento, a qué distancia estamos. Es un terreno que está excelente, recomendado al 100% por su servidor. Ahí en la parte de atrás, pues bueno, ya están ampliando, ahí construyendo. Estamos a una cuadra del libramiento de aquí de Cuautla. Aunque esta parte es la colonia Juan Morales, pertenece a lo que viene siendo Yecapixtla. Pero bueno, estamos prácticamente con todos los servicios y escrituras públicas. Podemos pagar un poquito el ventarrón aquí en el aire. Pero bueno, vamos a ver lo que es el terreno, que es lo que me interesa. Y que vean, está totalmente pavimentado la calle. Ya tenemos el agua, la luz, el drenaje. La verdad es que está excelente. 550 mil pesos lo que estamos pidiendo por el terreno. Es una gran oportunidad y está excelente, excelente esta propiedad. Yo se la recomiendo. Tengo otros terrenos que también están a muy buen precio, están excelentes también. Pero bueno, una de las grandes ventajas es la ubicación. Estamos a cuadra y media del libramiento. Tenemos acceso por el lado del libramiento. Tenemos la salida a Puebla, que es hacia la parte de arriba, y la salida hacia Cuernavaca. Y estamos exactamente, podríamos decirlo, en el libramiento a la mitad de las dos entradas de Cuautla. La que está por la entrada de Villa de Ayala, la Plan de Ayala o la entrada por la colonia Miguel Hidalgo, donde está la Mega Soriana. Aquí nos damos cuenta que está pavimentada la calle y muy buenos vecinos, muy buenas construcciones ahí que tenemos de los vecinos. Y pues podemos darnos cuenta que está en excelente, excelente ubicación. Estamos frente a la cementera. Prácticamente está frente a la cementera de aquí de Libramiento. Cualquier proyecto arquitectónico, adelante, nosotros los podemos ayudar para que puedan desarrollar en ese terreno que está padrísimo. Está recomendado, no dejen ir esta oportunidad. Ahí, perdonen por las tomas que estábamos, está agarrando el aire aquí un poquito fuerte. Pero bueno, ya vamos a tratar de hacer videos también con el dron para que puedan ustedes checar la zona, las ubicaciones y también lo que tenemos ahí, qué tan pavimentado está, qué tan poblado está, qué tanto tenemos ahí de vecinos. Y pues bueno, aquí una de las grandes ventajas, las vistas que tenemos están padrísimas, padrísimas. Aprovechenlo al 100% esta propiedad, se la recomiendo. Gran oportunidad, no la dejen ir. Y pues bueno, ahí está la carretera. Esta carretera es la que va a la entrada de donde está la Mega Soriana, Los Arcos, o la salida a Cuernavaca. Esa es la salida prácticamente a Cuernavaca. A unos kilómetros, a 2 kilómetros adelante, ahí ya comienza la autopista. Esta es parte del libramiento de aquí de Cuautla. Lo que es el Soriana lo tenemos a unos 5 minutos y estamos a 10 minutos de Plaza Atrios. Y la entrada aquí a Cuautla, la otra entrada, la que viene de Puebla, pues bueno, de la que entra uno por la colonia Plan de Ayala, estamos a 5 minutos también.
excelentes ubicaciones. Ahí enfrente tenemos el tecnológico de Cuautla. No sé si nos agarró un poquito el aire aquí, está vibrando mucho la cámara. Pero bueno, la idea es que ustedes vean la buena ubicación que tiene ese terreno. Eso es lo que me interesa. Me interesa que ustedes estén a gusto. Suscríbanse a nuestro canal, por favor. Denle like a nuestros videos, compártanlos. Cualquier sugerencia, pues bueno, estamos a la orden, como siempre. Siempre una opinión constructiva, bueno, nos ayuda a crecer un poquito más. Yo estoy a sus órdenes. En el momento y a la hora que ustedes me digan, yo se los muestro esta propiedad. Escrituras públicas. Pasa para cualquier crédito hipotecario, inclusive, pues bueno, si ustedes lo quieren para construir alguna propiedad y posteriormente ejercer un crédito hipotecario, pues bueno, sin ningún problema, recomendado. Recuerden que ya está bardado perimetralmente, dos bardas son de nosotros y dos bardas de los vecinos. Hay que hacer dos contrabardas, pero bueno, ya ahorita podemos tener el terreno ya completamente bardado, la perimetral del terreno. Es muy buena opción para que ustedes puedan invertir y adquirir un terreno sin problemas. Escrituras públicas, libre de gravamen, está totalmente plano el terreno, ya tiene su toma de agua, su disparo para el drenaje. Pues la verdad está excelente. Yo estoy a sus órdenes a cualquier hora, día de la semana. Si ustedes quieren un terreno más grande, no duden en llamarnos. Un terreno más chico, pues también. Quedo a sus órdenes. Un fuerte abrazo, saludos y buena tarde a todos.